Acuérdense quién la empezó a preparar, no fui yo. Sí. Ay, no, que está pasado de sal. Sí. Pero la salsa le eché yo, la salsa le eché usted. Es que ya dije yo que sí, lo reconozco que me pasé de sal. Para mí está bueno. Ya sé. El chino sí está rico. No, también está bueno. No, está bueno también. No, tengo que plano. Es que no está mal tampoco. No está salado, salado. Pero si sobró más, dame, que está rico. Eso, lo rayado, eso es lo que más. ¿Y qué te iba a guardar? Ey, ya mejor hago nuevo. Los quemaditos de abajo. Es más rico. Los quemaditos más ricos. ¿Cómo llamar los quemaditos, Bessy? Muy salado para allá. Los quemaditos están bien ricos. Yo me acuerdo por los quemaditos. Tiene nombre, pero es más rico. Es una comida que la venden en el restaurante, dijeron, para acá. Pero es que es riquísimo. Esos quemaditos lo venden. ¿Cuál los chicheles? Ya raspado. Bien, la mano. Sinceramente, el moro. Si aquí está bueno, ya me imagino en dominicano. Es que sí está rico, el quemadito. Para decirte que no lo vemos así. Te voy a decir, dale. La mano, la mano. Aquí, Cama, ¿verdad? Que para, aquí lo vemos así como que algo. Pero, está bueno. Pero allá, camarada. Ay, solo esto nos engordó. El choco. Mírale, aquí lo vemos como arroz con frijoles, así que allá es muy diferente, pero allá como Cama, ¿sabes qué? Comíamos en esto último hasta se siente más el saborcito eso, a frijol y todo. Eso bien, lo que está pegadito, bacán. Es que se concentra bien ahí, sí, lo quemadito. Sí, eso que. ¿A ti te gusta, va Diablo? Pues sí, porque lo hizo Don Johnny. Sí, porque le mañana no lo va a probar. No, yo el arroz de leche quiero probar mañana. Hoy choco, dije que casamiento era. Me da la olla. Está bueno, picante. Dale, toma cuya. Está bien, está bien rico. Si no, fracasamos. Diarrea. Hace rato dijiste eso. La gallina no ha llegado todavía, ¿no? Mañana va a decir quién dice que no. Eso es lo más rico que hay. Muy poquito hicimos, va. Hubiéramos hecho suficiente para todos. No me acuerdo cómo se llamaba esto. Sí, no me acuerdo. Hagamos más y está fácil. De eso hubiera hecho más. Sí, es rápido, es rápido. De eso hubiera hecho bastante. Ah, hagamos con el arroz que sobró de la Barbie. ¡Avi! ¡Avi! El arroz aquel primero. Búsquenlo, pues, búsquenlo. Al blanco, sí. El otro. No baja cara, muy levanta la ceja. No, el lácteo, le digo. ¿Cómo? ¿Cómo lo sentiste vos? Realmente, ¿cómo? ¿El qué? Con arroz y todo eso. Ah, estaba rico. A mí me gusta. Digo que estaba bueno, va. A ver, quiero preguntar. Mire, ve. Digo honestamente cómo sintió la comida, el arroz. ¿Qué? ¿Le gustó? Sí, está rico. Si diga la verdad. Sí, yo creo que no, va.
No, eso nada más, un poquito pasadita de sal, pero poco. ¿Y usted? Bien, por ahí escuché a alguien diciendo que casi se quiebra el diente, ¿verdad? Ah, sí, a ver, yo creo que el seco fue el que dijo eso. Ah, sí, creo que sí, pero yo lo sentí bien. Uy, pero bueno. Vaya, entonces. No, que no dijo que le iba a guardar allá antes. No, sí, estaba muy saladito, ¿no? ¿Y entonces va a preparar más, don Joel? ¿Arroz chino? Arroz chino, sí, guarda. Javi. ¿Y Diablo qué está haciendo, Diablo? No, aquí estoy comiendo arroz. Quiero probar ese arroz. Arroz chino para ella. Está bueno, ahí. Fíjate acá. Así me comí el arroz antes. Bien el procedimiento. Vaya, Javi, démosle con todo, pues. Es que yo en la cantidad siento que como... Oye, usted vaya diciéndole, don Joel, y que ella vaya poniéndole todo y usted lo vaya diciendo, échale esto. Que vaya fijando, ya con dos veces le queda. Sí, había aprendido. ¿Usted cómo lo sintió, hermano? No, que estaba bueno. La verdad, fíjate que primero cuando lo probé, lo sentí simple, va, dije. Pero ya de último bien bueno. Él le da el toque. ¿Y vos, pollo? No digamos así, le veo como camarones. Pollo, es que carne. El pollo, él le ha dado el toque, pero es lo que dijo Johnny. Bien, que mañana ya se va a preparar completo. Mañana tal vez puede que le quede más ricote. ¿No? Seco, ¿cómo lo sentiste por el arroz? ¿Cuál arroz de los dos? El arroz chino, papá. No lo probé, sinceramente. ¿Qué le pasó, pues? No llegué. El problema es cuando di mi plato no había nada. Como ligeros lo llevaron. ¿Usted cómo sintió la comida, arroz, como la preparación? Fíjate que sinceramente me llegó como cama lo hizo todo. Al fin de todo, cuando él me dio de las dos cosas, le eché un montón de chile porque sí se veía rico para comer con chile. Nosotros en una competencia allá con el chef Migueliño, lo encontramos acá en un concurso, pero nosotros lo descalificamos en las semifinales a Don Johnny. Nosotros le ganamos. Va que nosotros le ganamos, va. ¿Quién? A Don Johnny en el concurso de chef, nosotros lo descalificamos, va. Yo lo he eliminado en Uruguay, Italia. Lo hemos enfrentado en Francia la última jornada. Y nunca lo hemos podido ganar, don Johnny. Nunca lo pudimos ganar porque la verdad a él se le pasan los saladitos, con eso no sabe degustar. Entonces yo en Italia le gané con el pollo a la naranja. En París le gané con cerdo salteado. Y en la última jornada ya casi me eliminaba él, pero... estuvo reñido. Sí. Chico, ¿y a vos cómo te pareció? La verdad, no, es que el arroz chino sí me gustó bastante. El moro sí le he sentido un sabor como casamiento, como que quiero. Sí, pero sí estaba como bueno. Picante. ¿El moro cómo lo sentiste? Espérate. ¿El moro cómo lo sentiste de sabor? Mira, el moro yo lo sentí rico. Pero, como te digo, sinceramente, a casamiento le sentí, pero el casamiento con piquín. Mira, ve, pero no lo sentiste si estaba saladito, si estaba. No, a mí me gustó el casamiento. Picante nada más. Yo como no lo probé en Dominicana, si lo hubiera probado por un dominicano y todo. Ajá, pero como yo lo sentí rico, pero picante, bueno. Porque fíjate que yo no le sentí ningún sabor diferente, no que como así un sabor casamiento normal. Picante, nada más, con el chuchillo. Ajá, pero hubiera sido, yo creo que debe ser opcional echarle chile para que quede picantillo. Al moro, pues, al moro. Ah, no. Vos que fuiste dominicano. El Choco me dice que allá en Santo Domingo, él sintió esto como un arroz normal, ¿ve? Con frijolitos. Vos que fuiste allá, que probaste el moro de Santo Domingo, ¿cómo es? No, la verdad, fíjate que allá, no, hablando sin paja, porque nosotros vamos pajeros. Ajá. A veces, ¿va? Pero allá, fíjate que es un moro donde en cada esquina se encuentra. Y si uno, o sea que es tradicional, que en todos lados. Tradicional, pero algo muy lindo es que cabal es una hora exacta. Si te pasas de la hora ya no hay, digamos que se lo comen así, por eso piden. Es como si vos vas a pedir una carne asada con arroz, pedís con moro. Pedí huevito con moro. O sea que... Desayuno con moro. Almuerzo con moro y cena con moro. O sea que todo tiene que ir acompañado con moro. Sí, es que, men, yo pensé que me iba a aburrir tanto eso, pero al final comías, vos lo sentías, qué rico. Comías moro. Mira, yo agarraba unas platadas así, men. Agarraba unas platadas así y no se sentía. Y volvías a comer moro y no se sentía. Sin nada de paja. Qué rico. Mira, la pregunta del millón, y allá no es caro el moro. ¿Ah? No es caro. Que yo mandé a comprar
como $2, pero no sé en cuánto va, pero como $2. Uh-huh. Y me dieron una bolsada así, ¿verdad? ¿Cuál? Es barato, como el arroz aquí, como si compras arroz. Y es como la tortilla, quiere $2 de tortilla. Ajá, es el primero. Sí, ya, pues sí, ya, güey. Vamos sí. A ver cómo va la preparación. Vamos a ver cómo va la preparación. Dale, y qué guapo por el miedo, chepe. Ya, pues. Trepe. Voy. ¿Cómo vamos aquí, don Johnny? Ya, ya rápido, don Johnny. Siente rápido. ¡Juela! Eso es lo que le da el pique, mire. Mire, la sal. Así está bueno, don Pedro. Así está bien. Bueno, aquí estamos viendo la segunda preparación de arroz chino. Y arroz chinito. Mire. Uy. ¿Se le va quedando, Abby? ¿Se le va quedando, Abby? Es que sí sé cómo... Es que... ¿Qué pasó? Es que sí sé cómo va y todo. Lo que yo siento que la voy a regar es en el... No, en las cantidades. Ajá. No, tienes que ir midiendo. ¿Cuánto, Norma? Vamos, mire, solo mira, Norma. Por una taza de arroz, ¿cuánta agua le tiene que echar? No, es que depende, vale. Si son dos tazas de arroz, entonces tendrían que ser 2.5. ¿Y si es una taza de arroz? Si es una media taza. Medita atrás. Y son 3 libras, ahí de vos, porque ahí si son 3 libras, échele 1.5 libras de agua. No, es que, vaya, si son 2 tazas, yo no sé, por taza sí se puede, pero por cantidad, no. Es que se confunde uno ya a veces, con libro. ¿Sabes qué le está diciendo a Cama? ¿Al qué? Que hubiera sido rico preparar del chaumín, Cama, del chino. Ah, chaumín. ¿Usted puede preparar eso, don Chaumín? No, es que ese chaumín de chino, no chaumín. Hoy, mire, hoy se le ve otros colores, mire. Sal de Himalaya. Y como dijo usted, mire, que le va, como el pollo o la carne le va a dar otro toque, ¿ah? Ese chaumín de Don Lee, es de mi respeto, sí. El Don Lee, el chino, ¿ah? Sí, es bueno. No, pero le digo que hubiera sido rico, pues. ¿Y si le echamos unos 5 camarones? Ah, sí, va a quedar todavía más bonito. Pero lo que me sorprende es que rápido, mira, ahorita ya. Sí, o sea, que eso no lleva gran cosa para hacer. No lleva tan. Sí, pero tienes que ir. Lo que hay que saber es el tiempo. No, y los ingredientes también medidos, porque si no, también te puedes echar mucho aceite de soya o de la otra. No, tampoco. Más salsa de soya. Más salsa de soya por el color. Uy, vamos a ver el siguiente video cómo sigue el arroz chino.